Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a su consultorio, el consultorio de Telemedellín, Parihueleando con Vos. Aquí nos gusta conversar de un tema especializado. Por eso les traemos todas las personas, todos los días una persona idónea en un tema para que usted llame, pregunte, para que comparta con nosotros de pronto sugerencias o también nos cuente historias. Usted nos puede llamar siempre al 268-6033, 268-6033. No vamos a abrir la línea todavía porque primero les vamos a contar de qué vamos a hablar, les vamos a presentar el invitado del día de hoy. Sean ustedes muy bienvenidos y comenzamos entonces Parihueleando con Vos. Muy buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes, Natalia, y a todos los televidentes, cordial bienvenida aquí a Parihueleando con Vos. Parihueleando con Vos es el consultorio que quiere llegar hasta cada uno de sus hogares para compartir, para resolver inquietudes, para preguntar. Hoy es un día de verdad que si usted quiere venir aquí a nuestro canal Parque Telemedellín, lo puede hacer también a tomarse un café, a hacer una tarde parveada, a compartir con sus amigos, a estar con su familia o a celebrar su cumpleaños, también lo puede hacer aquí en nuestro canal Parque Telemedellín, o simplemente si lo que quiere es venir a ver cómo se hace televisión, también lo puede hacer. Hoy es 6 de julio de 2017 y esto es Parihueleando con Vos. Hoy vamos a hablar de un tema que de verdad nos toca a todos, porque desde que nacemos empezamos a envejecer. Cada día es un día de envejecimiento. Entonces, ¿cómo nos podemos cuidar para llegar a ser adultos mayores más saludables, físicamente con un estado mejor, mentalmente con un estado bueno, más sanos? Mire, se encontró un estudio del que han hablado en estos días, no solo en una emisora nacional, sino también en varios medios digitales. La Universidad de Medicina de San Diego con la Universidad de Roma en el 2016 hizo una investigación en un pueblo muy chiquitico en Italia, el pueblo se llama Acciaroli. En este pueblo, ¿qué vieron? Que habían adultos mayores de más de 90 años supremamente sanos. ¿Y por qué estaban tan sanos? Porque no tenían colesterol, no tenían problemas del corazón, tenían sexo como unos jóvenes y estaban muy intrigados. Encontraron varios pilares, varios secretos para la eterna juventud, dirían algunos. Podríamos vivir incluso 120 años, no los estamos viviendo. ¿Por qué? Porque no nos estamos cuidando. Entonces, de eso vamos a hablar hoy en Parihueleando con Vos. Además, porque pensaría yo, Natalia, que uno no se prepara para perder, uno no se prepara para envejecer, uno siempre quiere es ganar. Y es por eso que en el día de hoy tenemos a nuestro invitado. Vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es William Vargas, gerontólogo. Él es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, gerontólogo de la Universidad Católica de Oriente y pues ha hecho varios diplomados en medicina y terapias alternativas y complementarias orientadas al adulto mayor. William, bienvenido a Parihueleando con Vos. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias por la invitación, Natalia y a Luisa, muchas gracias. Doctor, empecemos explicando qué es la geriatría y la gerontología. A mí me gustaría tocar primero el temita que mencionaste de los centenarios o nonagenarios que hay en Italia, no solamente en Italia, sino en muchas partes de Europa. Y aquí también en Colombia hay una zona, el Tolima y Ibagué, hay centenarios. Y es bien interesante porque también salió un estudio hace reciente, lo leí esta semana, de que en este momento hay aproximadamente 42 supercentenarios en el mundo, ¿cierto? Y esos supercentenarios obviamente son más de 100 años. Nonagenario 90 años, centenario 100 años y supercentenarios mínimo 110 años. En este momento hay aproximadamente 42 personas en el mundo que tienen más de 110 años. Y te voy a preguntar, ¿cuántas de esos 42, cuántas crees que son mujeres? 42, 25. Miguel. Yo le pondría entre un 25, mitad y mitad. 25 y 25.
hasta yo me asusté. Se asombró. Me asombré. 41 de esas personas son mujeres. Las mujeres nos cuidamos, o sea, más. Que definitivamente las mujeres no son el sexo débil, son el sexo fuerte y definitivamente se cuidan más. Muy bien. Entonces, para darte respuesta a tu pregunta, hay una diferencia muy clara entre lo que es gerontología y lo que es geriatría. Geriatría es una especialidad de la medicina, entonces hay que ser médico para ser luego geriatra. Incluso en algunos países, incluso aquí se está imponiendo ser también primero médico internista y ser luego geriatra, o sea, prácticamente se considera una subespecialidad de la medicina. Y es el enfoque clínico de la medicina que se dedica a prevenir y tratar las enfermedades más frecuentes que se presentan en el adulto mayor, que ahorita vamos a tocar esas diferencias que hay. Y la gerontología es una profesión de enfoque social, ¿cierto? Es una ciencia, ya está considerada igualmente una ciencia, que se dedica a estudiar gerontología, logos, ¿cierto? Tratado del geronte, el adulto mayor o anciano, eso es lo que etimológicamente traduce geronto, el proceso de envejecimiento con un enfoque biológico, psicológico y social, y no solamente del ser humano, sino de todos los seres. Entonces, de ahí se deriva una cantidad de enfoques de la gerontología. Si usted se quiere comunicar con nosotros, lo invitamos para que marque nuestra línea telefónica, el 268-6033, para que llame y para que conversemos un poco acerca de este tema. Y que no se les olvide que nos pueden decir también qué temas quieren que tratemos, porque vea, este programa es para ustedes, la información que nosotros les queremos dar es para que les sirva a ustedes, entonces nos pueden escribir al correo de Telemedellín o cuando estén ahorita en la línea 268-6033 y nos dicen: Natalia, Miguel, qué tan rico que habláramos de tal enfermedad, qué rico que habláramos de este programa en la ciudad. Ustedes ya saben, nuestros temas, nuestros pilares, salud mental, salud emocional, ciudad, cultura, entonces también nos lo pueden proponer y así hacemos que de verdad Pariboleando con Vos sea un programa para ustedes, para la comunidad. ¿Qué es una persona adulta, William? ¿Qué podemos denominar una persona adulta o adulto mayor? Ese es un campo que lo ha tocado propiamente la gerontología y definitivamente no, las diferentes escuelas no se han puesto de acuerdo. Hay escuelas que dicen que ser adulto mayor es el que es mayor de 60 años, otros dicen no, es el que es mayor de 62 años, otros dicen no, es el que es mayor de 65 años, e incluso hay diferencias, adulto mayor joven, adulto mayor medio y adulto mayor mayor. ¿Quiénes son los que dicen que después de los 60 son adultos mayores? No, en general se acepta que una persona mayor de 60 años es un adulto mayor, pero yo ahí tengo mis reservas, porque es que ese enfoque lo hacen es con respecto al componente político, económico y pensional. Entonces, la mayoría de los países han adoptado el ser adulto mayor, la edad de jubilación. Entonces, sería una etapa adulta mayor con un enfoque político económico. Muy bien. Sí, diferente al biológico, cronológico, que ahorita lo vamos a hablar, pero vamos a esperar un momentico porque ya tenemos una llamada. Muy buenas tardes, Jefferson Pulgarín, desde Santa Fe de Antioquia. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Nati. ¿Cómo estás, mamita? Un saludo muy especial para ti, un saludo muy especial para todos mis amiguetes de Medellín, mis polletes, un saludo muy especial también para Luis Jairio y mi Ben Tampón. Muchas gracias, Jefferson. Para todos ellos. Gracias. Nati, antes de comenzar del tema, te voy a pasar un comunicado especial. En las redes sociales, por medio de Twitter de Medellín, está poniendo lo de mis historias digitales con TV Cámara. Me gustaría que hablara la parte de cultura también, de esa parte. Jefferson, disculpa, ¿me repites, por favor, que no te entendí? ¿Me repites, por favor, cuál es la pregunta? La pregunta del señor es, por ejemplo, ¿qué pasaría si una persona tiene 62 años no envejece? Por ejemplo, el caso de mis abuelos maternos, ellos que son pulgarines, ellos fallecieron de 62 años. ¿Y qué pasaría cuando una persona no envejece aunque tenga 62 años? Precisamente en el asilo San Pedro que había de Santa Fe de Antioquia, hay una persona de 62 años que están trabajando aparte de los ancianatos. ¿Qué pasaría, pues, cuando son 62 años, 67 no envejece? Muy bien.
Ok, Jefferson, muchas gracias por parivelear con nosotros, doctor. Bueno, la pregunta de Jefferson. Jefferson nos da pie para tocar temas bien interesantes. Desde el punto de vista gerontológico, el proceso de envejecimiento es ineludible, ¿cierto? Constante, continuo, dinámico, individual e intrínseco. O sea, y tú lo dijiste al principio, el proceso de envejecimiento comienza prácticamente desde el momento en que nacemos. Hace 20, 30 años se decía que uno comenzaba a envejecer a los 30 años, entonces todo el mundo comenzó a relacionar la etapa de los 30 con la edad de declive, sobre todo las mujeres. Y eso tiene unas explicaciones biológicas, pero ya incluso entonces también se dice desde el punto de vista deportivo que el proceso de envejecimiento puede comenzar a los 18 años, porque la fuerza muscular y el tono muscular se desarrolla mucho más hasta esa edad y luego comienzan a disminuir esa masa muscular. Pero luego se comenzó a ver que es que definitivamente realmente el proceso de envejecimiento comienza desde el momento en que nacemos. Y ya se dice que incluso el proceso de envejecimiento que tiene algo muy curioso que es nacimiento-vida, en el embarazo, en la gestación, también se dice que hay proceso de envejecimiento. Entonces, cuando Jefferson menciona de que es que qué pasa que una persona no envejece, es porque dentro del proceso gerontológico hay un envejecimiento normal, hay un envejecimiento óptimo y hay un envejecimiento patológico. Entonces, es muy probable que la referencia que hace Jefferson es una persona, ¿cierto?, con antecedentes familiares de personas sanas, saludables, longevas y además tener 62 años es todavía es una etapa muy joven todavía. Por ejemplo, en la práctica privada que tenemos, en la práctica institucional, nosotros vemos pacientes de 75, 80 años enteros, completos, ¿cierto? Son jóvenes. Y entonces, ahí hay otro término. Una cosa es la edad cronológica y otra cosa es la edad biológica. Entonces, nosotros, incluso en la familia, tenemos abuelos que tienen 90, 95 años, están enteros, parecen de 70, y uno ve pacientes o personas de 65 años y biológicamente aparentan mucha más edad. Entonces, es muy probable que esa sea la explicación de la inquietud que tiene Jefferson. Es que aquí en Paisa decimos, uno no es el que está viejo, la vieja es la cédula. La vieja es la cédula. Así es, entonces diferencia ya la tocamos, diferencia entre la edad cronológica y la edad biológica. Biológica. Y también hay edad social, edad psicológica, edad fenomenológica. Bueno, entonces, ¿qué es la edad fenomenológica? Fenomenológica es la edad como yo me siento. Okay. Como yo me siento, o sea, y eso lo observamos mucho en las mujeres, y las mujeres tienen esa ventaja, por eso es que de alguna manera son más longevas, duran más, porque ellas comparten más socialmente, el hombre no comparte mucho socialmente, a no ser que sea los fines de semana con los amigos o los viernes, pero la mujer sí tiene esa oportunidad, entonces no es solamente la expresión de la edad que ella tiene desde el punto de vista biológico, sino del cómo yo me siento en mi entorno. O sea, uno definitivamente puede tener demasiada edad, muchos años, pero sentirse muy joven. Y es una invitación pues también a que apreciemos y compartamos y mejoremos cada día más nuestra autoestima, que también es otro de los factores que me imagino, pero ya vamos a hablar un poquitico de esa parte psicológica que tenemos, de esa parte emocional. Vamos a nuestro primer corte de mensajes institucionales y no se mueva, no se despegue de su televisor porque esto es Parihueleando con vos y ya regresamos. Y continuamos parihueleando con vos y es de nosotros, desde nosotros, es que podemos cambiar esa imagen del envejecimiento. ¿Cómo podemos envejecer mejor? Y si ya somos unos adultos mayores, ¿cómo podemos estar mejor? De eso estamos hablando hoy en Parihueleando con vos y tenemos ya una llamada desde San Javier. Dora Torres, muy buenas tardes, Parihueleando con vos. Débora Torres. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Será bien, Dios le pague, para dar un saludo a todos los que están ahí sentaditos. Muchas gracias. Y felicitarlos por el programa. Muchas gracias, doña Débora. Mira, yo quería hacer una preguntita de qué da la osteoporosis. ¿A qué edad da la osteoporosis? No, ¿sí? ¿Qué dijo? ¿De qué edad? Yo no estoy oyendo. ¿De qué edad? Sí, da la osteoporosis. No,
¿De qué edad? No. ¿De qué edad? ¿Qué produce la osteoporosis? ¿Qué enfermedad? ¿Cuál es la causa? Sí, señora. Muchas gracias, doña Débora. Yo ya estoy envejeciendo, como que se me está dañando el oído. Vea, bien interesante la pregunta que hace doña Débora y nos permite pues como abrir más el tema. Al principio mencionamos lo siguiente, de que un parámetro desde el punto de vista gerontológico son los 30 años, porque se ha demostrado que a partir de los 30 años la masa ósea comienza a disminuir, pero esa masa ósea comienza a disminuir muy lentamente. Uno puede alcanzar a perder el 5, 9, 10% de la masa ósea durante el transcurso de la vida a partir de los 30 años. Pero el término que ella se refiere, de qué da la osteoporosis, habría que hablar primero de osteopenia y de osteoporosis, definir y diferenciar. Simplemente osteopenia es disminución de la cantidad de masa ósea hasta cierto punto permitido, hasta el 5% diríamos, ¿cierto? Y cuando hay mayor pérdida de masa ósea, ya se comienza a hablar de osteoporosis y el mismo nombre lo dice, osteoporosis, o sea, el hueso poroso. ¿De qué edad? Las escuelas no se han puesto de acuerdo. Hay una osteoporosis de tipo presenil, ¿cierto? Y otra osteoporosis de tipo senil. ¿Qué quiere decir eso? Por la asociada a la edad, ¿cierto? Eso hace parte del proceso de envejecimiento, perder masa ósea. Lo que pasa es que si hay criterios y variables o variantes que lo orientan a uno a que ciertas personas tengan favorabilidad de perder masa ósea. Primero que todo, ser mujer, ¿cierto? De raza blanca, de talla baja, ¿cierto? Y de un peso inferior a 42 kilogramos. Entonces, esos son aspectos que lo van orientando a uno como a la pérdida de la masa ósea. Lo otro es definitivamente no habernos cuidado desde jóvenes. Uno de los primeros pilares de la salud es la actividad física. La actividad física genera en el hueso, ¿cierto? Renovación ósea. Se fortalece un poquitico más, William. Se fortalece, hay un recambio en la masa ósea, entonces lo vamos renovando. Y eso solamente se da hasta cierta edad. Entonces, aquí vamos tocando un punto muy importante y es, para estar mejor cuando somos adultos mayores, el ejercicio es de verdad muy importante, no es excedernos, por ejemplo, caminar. Para doña Débora le contamos entonces que vamos a apuntar ya acá y haremos un programa donde podamos conversar y parihuelear mejor sobre la osteoporosis. Hablemos un poco de la herencia, ¿qué tanto influye en ese proceso de envejecimiento, William? La herencia, ¿qué tan importante, qué tan significativa está para ese proceso de envejecimiento? Eso se me aclaró esta semana en el artículo que leímos, porque definitivamente la herencia es importante. Tener antecedentes de padres y abuelos longevos es lo más importante. Y si es la carga genética o la carga ambiental, se ha dicho que definitivamente la carga ambiental es un 30% de las manifestaciones o expresiones en nuestro cuerpo, incluso de las mismas enfermedades. El otro 70% lo podemos manejar nosotros, ¿cierto? El 70% es ya decisión nuestra cómo lo vamos a manejar. Y eso es lo que permite de que tengamos o no una estructura ósea o un aparato locomotor bueno o efectivo o con un gran soporte. Muy bien, a Natalia, que nosotros en este ambiente tan hermoso aquí en nuestro canal Parque Telemedellín estamos siendo más longevos. Vamos a recibir nuestra siguiente televidente. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Muy buenas tardes, Miguel y Natalia, y doctor, hablan con Ana López. Ana López, ¿cómo te ha ido? Muy bien, Miguel. Una fiel televidente de Parihueleando claro con vos. Claro que sí, aquí estoy parihueleando con ustedes. Qué porque bien. El tema de hoy está pues de verdad que es muy lindo y hermoso para todas esas personas que están en ese ciclo vital. Muy bien. Quisiera preguntarle al doctor, ¿qué consejo les daría a aquellos adultos mayores que consideran que la vejez es una incapacidad de que ellos puedan hacer la vida normal y que la vejez no es una enfermedad? Porque como ya es el último ciclo de nuestras vidas, entonces muchas veces consideramos y lo catalogamos como enfermedad y muerte.
Entonces es muy rico que el doctor nos diera ese consejito para aquellas personas que trabajamos como voluntarias con los adultos mayores, como para entrar y llegar a estos corazones. Y muchísimas gracias y que tengan un buen día. Ana, a ti muchas gracias por comunicarte con nosotros y participar en nuestro programa. William. Ana, gracias por la pregunta, porque sí, todavía hay vestigios de un estigma, ¿cierto?, de que se hablaba de que la vejez se podría asociar como una enfermedad. E incluso todavía hay artículos que hablan de pérdida, de deterioro, que no son palabras que se deberían utilizar. Simplemente la vejez hace parte del, es un ciclo del proceso de envejecimiento, ¿cierto?, como ella bien lo menciona. Y lo que sí se ha podido encontrar es que definitivamente la vejez sí comienza a expresar la presencia de un estado inflamatorio en el cuerpo, ¿cierto? Y no es una inflamación aguda, sino una inflamación crónica. Eso desde el punto de vista de la medicina, se habla de una inflamación crónica silenciosa. Y lo otro es la presencia de oxidantes. Entonces, ¿cómo se evita esta envejecimiento que podría ser en algún momento prematuro? Volvemos a mencionar los tres pilares de la salud, ¿cierto? Que es la respiración, la alimentación y la actividad física. Entonces, la invitación es a que todos estos grupos de adultos mayores que tienen los grupos de vida que promueve tanto el municipio o en los centros geriátricos tengan sesiones de actividad física donde promuevan no solamente la actividad física como tal, sino esto acompañado de lo que hemos llamado respiración, relajación, meditación, porque eso ayuda demasiado y hay estudios que demuestran esto en este sentido, incluso eliminar la hipertensión o mermarla o incluso disminuir medicamentos. Y ese sería el consejo. La vejez no es una enfermedad, es un ciclo más del proceso de vida y hay que disfrutarla como tal. Usted me ha dado pie para hacerle la cuñita a la alcaldía, a los centros de vida. Usted puede ir a la página de la alcaldía de Medellín y hay muchísimos centros donde los abuelos, donde los adultos mayores se están acompañando. Recordemos, la semana pasada estuvimos hablando también de la red de bibliotecas en la ciudad de Medellín. En todas las bibliotecas, no solo de Medellín, de Colombia, del mundo, los abuelos pueden ir a leer, a contar historias, a interactuar con otros. También recordemos los programas del INDER y les adelanto que mañana vamos a estar con alguna persona del INDER, nos va a contar muchísimas cosas sobre los programas recreativos, pero recuerden las personas adultos mayores que es muy importante interactuar con otros y hacer ejercicios, es vital. ¿Qué tal hablemos si nos tomamos un cafecito, Natalia? Ah, no, delicioso. ¿Le gusta, Will, en el café? Muchísimas gracias. Claro que sí. Te comento que acabas de utilizar la expresión perfecta, persona adulta mayor. Es la recomendación que ha hecho la segunda Asamblea Mundial de Envejecimiento y olvidarnos de tercera edad, de adulto mayor solamente, o de, no, persona adulta mayor. Es que uno aquí parihueleando va aprendiendo mucho. Yo le iba a preguntar qué está pasando con las personas adultas mayores en Colombia y más específicamente en Medellín. Colombia, te comento que las estadísticas también nos sorprendieron. Colombia estaba programada, entre comillas programada, a que fuera un país viejo, enseguida claro que es un país viejo. Muchas gracias. Aproximadamente en el 2012-2015, y nos adelantamos. Entonces resulta que Colombia ya es un país viejo desde el 2007. ¿Y qué quiere decir un país viejo? Que el 7% de su población es mayor de 60, 62, 65 años, dependiendo de la escuela o la tendencia, pues, como mencionamos al principio, pero nos dimos esa sorpresa de que Colombia ya es un país viejo y eso es muy importante para las políticas públicas y para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque uno como médico detecta que el 60 o 65% de los que van a las, de quienes van a las consultas son adultos mayores. El 65% de la formulación, ¿cierto?, de los medicamentos formulados en general los consumen los adultos mayores. Y ahorita me das un espacio para hablar de las reacciones adversas a medicamentos. Y tercero, el 80-90% de las visitas que hacen todos nuestros servicios de atención domiciliaria en la ciudad
el 80-90% son adultos mayores. Entonces, definitivamente ponerle atención a la población adulta mayor es muy importante. Usted menciona ahorita un tema bien interesante y normalmente cuando hacemos este tipo de programas queremos sensibilizar y queremos educar a toda la población, a todos nuestros televidentes. En cultura, en cuestión de cultura y respeto por el adulto mayor acá en Colombia, ¿cómo estamos, William? Porque hay otras sociedades donde el adulto mayor es el más importante, es el sabio. Entonces, ¿qué está pasando con nuestros abuelos? Muy bonito lo que acabas de decir. En todas las sociedades antiguas era el adulto mayor era respetado. De hecho, el geronte, ¿cierto? La gerontocracia en Grecia provenía de eso, el respeto por el adulto los mayor, chinos también. Por el conocimiento. El diablo no sabe por diablo, sino que sabe por viejo. Entonces, eso es muy importante, el respeto por el conocimiento del adulto mayor. Yo creo que aquí las situaciones en Medellín, Antioquia, en Colombia están cambiando. De hecho, hay una formulación de una ley, no sé si es la 1711, 1771 del 2007, es el respeto y los beneficios por el adulto mayor en los servicios públicos. Tú de pronto comenzaste a ver que hay filas preferenciales, sí, filas de atención preferencial para tiempo. El adulto mayor. Eso se logró fue a través de una ley. Y la semana pasada, ¿cierto?, no sé si ya se aprobó la ley o está en trámite, va a haber sanción penal para los hijos, ¿cierto?, que abandonen sus padres o sus abuelos y los dejen en estado de indigencia. Entonces yo creo que aquí la situación está cambiando, pero todavía nos falta. Tenemos una llamada desde Prado, doña Gloria Marín, pero doña Gloria, usted nos va a dar un minutico porque nos vamos para un corte de mensajes institucionales. Ya volvemos, la atendemos a usted y a todas las personas que nos están viendo. Y continuamos aquí en Parihueleando con vos. Hoy estamos hablando de cómo envejecemos con William Vargas. Natalia, antes de irnos a nuestros mensajes institucionales, teníamos una llamada. Vamos a claro recibirla. Que sí, doña Gloria Marín desde Prado. Doña Gloria, muy buenas tardes, Parihueleando con vos. Muy buenas tardes, sí señora, Parihueleando con todos ustedes. Muchas gracias. Una pregunta muy puntual para el doctor. Yo tengo 55 años. Fui muy deportista hasta los 37, 38 años. Por algún vuelco de mi vida me tocó ponerme a trabajar. Trabajé consecutivamente 20 años. En este momento ya llevo 2 años sin trabajar y trato de volver al deporte, de volver a mi actividad física, pero el cuerpo no me responde. He quemado muchas alternativas, vitaminas, muchísimas cosas, pero no, siento que mi cuerpo no me quiere responder al ejercicio. Quisiera saber cómo de qué se trata o cuál podría ser el paso a seguir. Muchísimas gracias y fue un placer haber estado con ustedes. A ti, Gloria, muchísimas gracias por estar con nosotros parihueleando. Doctor, ¿qué le podemos decir a doña Gloria? No, está una muchacha, o sea, 55 años. A Gloria, digámosle mejor Gloria. Una sardina jovencita. Claro que sí. Excelente que haya hecho ejercicio desde tan joven, ¿cierto? Para, como hemos dicho en varias ocasiones, para conservar esa masa ósea que se va perdiendo con el proceso de envejecimiento. Tenemos que comenzar a diferenciar entre actividad física y ejercicio, porque la gente confunde. Entonces, la actividad física muchas veces se refiere a los movimientos que normalmente hacemos para desplazarnos a nuestro trabajo, a la casa o incluso las actividades domésticas que hacemos dentro de la casa. Pero ejercicio como tal debe ser formulado y debe tener prescripción del ejercicio, sobre todo después de haber tenido un tiempo en desuso. Entonces, la recomendación es definitivamente que si le queda fácil, le queda oportunidad, vaya a un centro deportivo, que donde idealmente haya un deportólogo. No sé si a nivel institucional o municipal hay la oportunidad de tener el acceso. Sí, el INDER tiene muchos cursos y talleres y entonces, con deportólogo. Entonces, el médico deportólogo es el especialista médico en el campo de la medicina y el deporte que te puede orientar más en ese sentido, porque hay que insistir que es que el ejercicio hay que
prescribirlo, sí. Hay que formularlo y dosificarlo, dosificarlo, porque tenemos que ir poco a poco adaptando nuevamente esa, sobre todo la masa muscular, que es lo que más, el sistema muscular es lo que más se agota en la actividad física o el ejercicio. Entonces lo tenemos que ir poco a poco adaptando. Yo no creo que haya nada. Dios mediante, no haya nada, nada raro ni alguna dificultad mayor, porque es que está muy joven, Gloria. Entonces, la recomendación es esa. Sí, sí. Bueno, en tema de salud pública, William, ¿cómo entra ese proceso de envejecimiento? ¿Por qué es importante para la salud pública tratar de mediar o de establecer o generar un equilibrio en ese tema de envejecimiento? Porque, mejor dicho, la pregunta es, ¿por qué es importante el envejecimiento para la salud pública? De pronto ya tocamos como los temitas pues llamativos al principio. Uno es porque la mayoría de nuestra población está adscrita al sistema pensional anterior y antiguo, ¿cierto? Tiene que ver mucho en esa parte. No, definitivamente no lo podemos obviar ni evitar. Y todo el movimiento en este momento que vemos desde hace 4 o 5 años nuevamente que van a modificar la edad pensional, el número de semanas, tiene que ver exactamente con eso. Y es que la mayoría de la gente, al menos la que va a tener posibilidad de pensionarse, porque en este momento es curioso, solamente el 20% de la gente parece que se va a poder pensionar, de los que están aportando al sistema, la mayoría de ellos pertenecemos al sistema de prima media, donde el fondo era un fondo común, ¿cierto? Y los cálculos han dicho que para que una persona reciba su pensión deben haber como mínimo 4 personas aportando al sistema, o incluso 6 aportando el sistema, para poderle retornar la pensión a esa persona. Entonces, es muy importante eso porque la pirámide poblacional, no solamente en Colombia, no solamente en el mundo, en Colombia y en Medellín y Antioquia, se ha ido cambiando. Ya no es una pirámide, incluso ya es prácticamente un barril o un tonel, ¿cierto? Que se está invirtiendo. Y tenemos muchas personas adultas mayores, mayores de 80 años, que es una etapa importante en ese sentido. Y los muchachos menores de 15 años o los de 15 a 24 se están disminuyendo. Entonces, existe esa dificultad, no existe el número suficiente de personas, ¿cierto?, en edad de trabajar, en edad funcional, que estén aportando al sistema desde el punto de vista del sistema de prima media. Así es como yo lo veo y por eso es el enfoque que se le está dando últimamente. Doctor, ahorita me quedó sonando algo que nos hablaba Ana López, una muy especial televidente de Parihueleando con Vos. Ella hablaba de la belleza, del envejecer, de todas esas cosas que tenemos en nuestra mente y que las tenemos que ir transformando. Entonces, es muy importante que lleguemos a ser personas adultas mayores, con vitalidad y tranquilos, pero cuando hay veces no aceptamos que ya somos adulto mayor, entonces queremos seguir lo que llamamos entonces en la ciudad o en muchos lugares las mujeres cuchi Barbies o mujeres que se quieren parecer de 15, los hombres también los llaman los Ken. Entonces es como una tendencia que se está viviendo y cómo piensan ustedes esto que está pasando en nuestra sociedad ahorita como gerontólogo. Es una pregunta que uno se hace frecuentemente y definitivamente todo ese sistema de creencias que se está teniendo hacen parte de la cultura y para poder modificar esa cultura, entonces hay que intervenir esa cultura y lo intervenimos es con educación. Yo creo que va a ser un poco difícil o complejo modificar esa concepción que hay, al menos con la población que comparte más o menos nuestra edad. Yo creo que eso hay que comenzarlo a hacer desde muy joven, ¿cierto? Y sobre todo con nosotros los adultos le debemos dar ejemplo a los niños, a los jóvenes, para que respetemos a nosotros que estamos en edad productiva, en edad de ser padres, comenzarles a mostrar, porque obviamente hay que mostrarles con hechos, ¿cierto? Hay que pregonar y practicar de que definitivamente esa visión que se tiene del proceso de envejecimiento, del elixir de la eterna juventud, de la belleza como herramienta para ingresar, obtener
otras cosas. Infinidad de cualidades. Lo debemos ir dejando más bien a un lado. Muy bien, más televidentes aquí en Parihueleando con Vos. Sergio Valencia desde Robledo. Sergio, bienvenido a Parihueleando con Vos. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Sergio, bienvenido a Parihueleando con Vos. ¿Tienes alguna pregunta para nuestro invitado del día de hoy? Sí, tengo una pregunta importante. Claro. Adelante. Porque yo tal vez he jugado fútbol y he hecho deporte. Cuando yo hago deporte empiezo a sentir unos dolores muy fuertes. Me imagino que el deporte es para refrescar el cuerpo. Me refiero a que sea esas molestias en los músculos, en el cuerpo. Uh-huh. Pero Sergio se oye muy joven. ¿Cuántos sí, años tiene Sergio? 19. Está muy joven. Sergio, gracias por comunicarte con nosotros a Parihueleando con Vos. William, ¿qué le podemos decir a Sergio? No, ese está mucho más joven que la muchacha que llamó ahorita de 55. No, a Jorge hay que decirles que el sistema osteomuscular es uno de los más importantes en el cuerpo humano. Y la pregunta de él me da la oportunidad para mencionar un aspecto que traía yo para este programa. Uh-huh. Es que el sistema locomotor, o osteoarticular, osteomuscular, osteotendinoso, es el que más se afecta en el proceso de envejecimiento, ¿cierto? Y es el que más compromiso de la capacidad funcional presenta. Entonces es el que más debemos cuidar. Y la respuesta para Jorge, yo no soy deportólogo, pero definitivamente le entendí que era fútbol, ¿cierto? Sí, tiene el 19 años. Fútbol es un años. Deporte de impacto. Relativamente, ¿cierto? Muy joven, William. No, sí, está muy joven. No, está muy joven porque es que de los 18 a los 25 es un adulto joven, ¿cierto? Un adulto joven. Entonces, son deportes de impacto que definitivamente hay que cuidarnos. Todos hemos visto las dificultades que han presentado muchos de nuestros deportistas, porque precisamente eso es un deporte de impacto. No se debería estar presentando. Uh-huh. Es bueno que con una consulta, si es un dolor, le alcancé a entender que era un dolor lumbar bajo o que en la espalda, es probable que sea asociado a lo que llamamos un lumbago, que es un dolor en la parte baja de la espalda. Uh-huh. Como mínimo, realizarse una radiografía simple de columna lumbar o lumbosacra, a ver si muestra alguna alteración. Habíamos dejado una pregunta, usted me dijo, no me deje olvidar esto, reacciones adversas en la medicina o a la medicina. A los medicamentos. A los medicamentos. Voy a conectar, finalizando esta pregunta con lo que dijimos. Entonces, voy a aprovechar para insistir que el sistema locomotor osteomuscular, aparte del cardiovascular, el corazón, los pulmones y el sistema cerebral, que también son muy afectados, el osteoarticular, osteomuscular es demasiadamente afectado y representa, como dije ahorita, el 40% de la limitación funcional. ¿Qué quiere decir eso? O sea, compromete la capacidad funcional. Y en gerontología, en geriatría, o en gerontogeriatría es lo que más nos importa. A veces nos olvidamos un poco del diagnóstico clínico, ¿cierto? Y nos enfocamos más en un diagnóstico funcional. ¿Qué está comprometiendo a ese adulto mayor que no le permite las actividades de la vida diaria? Es decir, que tenga su desempeño común y corriente en las actividades básicas cotidianas de supervivencia, en las actividades instrumentales de la casa o en las actividades sociales o avanzadas. Porque eso es el quid del asunto. Ese es el quid del asunto. O sea, no es que lo desconozca, pero el abuelo que está en casa, que tiene una insuficiencia cardíaca, que tiene una hipertensión, que tiene una diabetes, todo eso junto, un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿hasta qué punto esas enfermedades lo están comprometiendo? Uh-huh. Y si yo lo puedo dejar solo o no, o necesito un cuidador. ¿Listo? Sí. Eso es lo más importante. Y como el sistema locomotor, como se expresa es a través del dolor, entonces utilizamos los medicamentos. Y desafortunadamente unos medicamentos que son de venta libre, OTC, que son los antiinflamatorios no esteroideos, o los AINES que conocemos en medicina. Y eso lo traigo a colación porque es que como son de venta libre, entre nuestros adultos mayores los consumen muy frecuentemente y lo viví personalmente con mi mamá. Toda la vida yo desde pequeño
la escuché que ella tomó y quienes me están escuchando saben cuál fue el Veramón, ¿cierto? Uh-huh. El Veramón. Y se me escapa en este momento el otro, pero luego le dijeron, no, vieja, venga, no tome eso, que eso le hace daño. Entonces se pasó a un medicamento que se llama el Postan, que todo el mundo lo conoce, que es el ácido mefenámico, y actualmente hay otro, el ibuprofeno, etcétera, que desafortunadamente son de venta libre y nuestros adultos mayores los consumen. Les comento a nuestros teleaudientes o televidentes que el consumo indiscriminado de los antiinflamatorios, que son de venta libre y que se toman 3 o 4 diarios, son responsables en este momento del 30 al 40% de las hipertensiones que presentan nuestros adultos mayores y del daño renal, ¿cierto? O insuficiencia renal grado 1 que están presentando nuestros adultos mayores. De la invitación es a eso, que si estamos necesitando el consumo de un antiinflamatorio en forma muy prolongada, por favor consultemos a ver qué nos recomienda. Excelente, entonces esta sugerencia que nos ha hecho a todos, porque es tan fácil empezar a tomar todos estos medicamentos de venta libre. Seguimos aquí pariboleando con vos y volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Continuamos parihueleando con vos de 4 a 5 de la tarde aquí a través de nuestro canal Telemedellín. Hoy estamos hablando de cómo envejecemos con William Vargas. Tenemos una llamada de otro televidente desde Bello. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Amigo Miguel, ¿cómo estás? Hablas con Sergio López. Sergio, ¿cómo te ha ido, hombre? Qué bien, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Me place enormemente saludarte. Muy bien, Sergio. Lo mismo que a Natalia. Muchas gracias, Sergio, aunque no te conozca. Un gran amigo. Tardes. Sergio, ¿tienes alguna pregunta para nuestro...? Compañeros de trabajo, Natalia. Qué bien. No, aportar algo, hombre, en el sentido que qué tristeza cuando uno va a un banco, a una EPS, y ver personas, adultos mayores, que no les ceden un puesto, que no los atienden de manera preferencial, como dice el aviso. Y el doctor habla de unos decretos y leyes que existen para esto, pero no hay una fila en la cual se discrimine la atención para la persona adulta mayor. Entonces, no sé por qué no se cumple esto. Debería existir una fila donde diga adulto mayor, y entiendo que es de los 60 en adelante, pues si es posible, y lo ven como muy joven a uno, uh-huh. Que se tome la molestia de mirar la cédula. Muy bien, Sergio, muchísimo. Y lo mismo en el metro y muchas partes donde no tenemos esa prelación para el adulto mayor. Muy bien, Sergio, gran amigo, gracias por llamar y comunicarte con nosotros aquí a Parihueleando con vos. William, ¿qué le podemos decir a Sergio? No, que definitivamente él tiene razón. Uno también se queda sorprendido, incluso luego de la emisión y la formulación de ley, creo que es la 1711-1761 del 2007, de que habla de los beneficios del adulto mayor, y como él dice, es después de los 60 o 62 años. Pero a pesar de echar la ley, existen los vacíos o los micos, uh-huh, que se pueden presentar, y las instituciones no las cumplen, y es como él dice, se va a un banco y el adulto mayor tiene que hacer una fila. Está en todos nosotros hacer cumplir la ley y respetar al adulto mayor. Lo otro, aprovechar de pronto asociaciones de usuarios, de algunas entidades, empresas, uh-huh, o recurrir a los entes de control para exigir que estas normas se cumplan, porque afortunadamente pues ya hay una ley en ese sentido. Al principio del programa les estaba hablando de una investigación que se hizo en una pequeña ciudad de Italia, una investigación realizada por la Universidad de Medicina de San Diego y la Universidad de Roma en el 2016. Les había dicho que allí habían unas personas, adultos mayores, muy longevos, pero además muy saludables. Ellos dijeron en la investigación, los investigadores, que a qué se debía 3 cosas. La alimentación era principalmente pescado, carne de conejo, pollo, aceite de oliva.
Otra cosa fue caminar. Ellos no van a ninguna parte en carro, solo ni hacen ejercicios exhaustivos, ejercicios físicos. Ellos solamente caminan al trabajo, se desplazan es caminando. Y lo tercero es que no tienen redes sociales. Ellos van al pueblo, se encuentran, por decir algo, en la plaza y conversan todos los días, se desahogan, se comunican, se apoyan muchísimo cuando alguien tiene un problema, tiene a sus amigos que de verdad los apoya. Entonces hay un real trabajo de comunidad y de bienestar de comunidad. ¿Usted qué opina de esta investigación, doctor? Que obviamente cuando uno hace una investigación se proyecta a demostrar algo. Y se proyectaron a demostrar que si se hace un abordaje integral de las tres esferas del adulto mayor, del anciano, del viejo, entre comillas, que no nos dio oportunidad para discutir esos términos, se va a obtener un muy buen y excelente resultado. Y básicamente afectaron las tres pilares de la salud que habíamos mencionado. Uh-huh. Nosotros se quedaron cortos en el de la respiración, relajación y meditación, pero definitivamente tocaron el de la alimentación y el de la actividad física y algo muy importante, la socialización. Y tocaron en el tema de la alimentación, consumir alimentos que no generen inflamación, ¿cierto? ¿Cómo cuáles? ¿Qué alimentos pueden generar inflamación? Ah, y eso está en boga, que nos recomiendan consumir cápsulas de omega 3, 6 y 9, ¿cierto? Una recomendación acá es quienes estén consumiendo ácidos grasos esenciales tipo omega, que consuman el ácido graso esencial, los omega 3, ¿cierto? Porque consumir los omega 6, estamos llenos, saturados de consumir omega 6, que son los que provocan una inflamación. Lo otro que mencionaron, las carnes blancas. Pero no me contestó en qué alimentos está ese omega, en el salmón, por ejemplo. Ah, bueno, los omega 3 están en el pescado, en el pez de aguas profundas, que llaman peces azules, uno de ellos es el salmón. La trucha y la sardina tienen un poco de esos omegas que son beneficiosos. Entonces, lo que trataron de demostrar era que una dieta, una alimentación sana, enfocada en omegas, con el aceite de oliva, el pescado, etcétera, disminuye lo que mencionamos al principio de que es una inflamación crónica silenciosa, que en este momento es lo que más fuerza está tomando de por qué se da el proceso de envejecimiento y por qué no llegamos, como dijiste al principio, a los 120 años, que es el promedio de vida del ser humano. Bueno, usted acaba de mencionar respiración y meditación. ¿Por qué a uno lo afecta? ¿Por qué le puede cambiar la vida la respiración y la meditación? ¿Por qué lo pueden hacer sentir mejor y más saludable? Porque cuando hacemos un proceso de respiración consciente, nos conlleva un estado de relajación. Al llevarnos a un estado de relajación, disminuimos la actividad de lo que llamamos el tono simpático, que es el manejo del neurovegetativo o sistema nervioso autónomo en el cuerpo, y es lo que dispara las situaciones de estrés en nuestra vida diaria y nuestra vida cotidiana. Entonces, manejando adecuadamente esa balanza con los dos platos de el sistema simpático, el sistema parasimpático, el sistema simpático que es el del estrés, el de la ansiedad, el de los conflictos, compensándolo con el sistema parasimpático que es el de la relajación, el del sueño, obtenemos una tendencia al equilibrio que es lo que uno debe obtener o tratar de lograr en la vida, o sea, disminuir la actividad estresante que manejamos a diario, disminuye la producción de hormonas o sustancias del estrés, que son la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol en ciertos niveles, y eso lo podemos lograr con la sola respiración adecuada o ojalá con un estado de meditación que debemos incluir en las actividades nuestras diarias, que ha demostrado con estudios contundentes que prolonga la vida, mejora la expectativa de vida, que es otro término que hay que diferenciar para tener una vida plena y saludable. Hemos hablado de la alimentación, hemos hablado de todo lo que tenemos que hacer para no envejecer, pero desde lo psicológico, ¿también se envejece, William? Sí, el enfoque gerontológico mencionamos que mira al ser humano desde las tres esferas, biológica, psicológico y social. Definitivamente el componente afectivo, emocional. ¿Por qué nos da tanto miedo envejecer? Espiritual.
Yo creo que nos da miedo envejecer es por la no aceptación de la imagen, ¿cierto? Yo he llegado a esa conclusión, porque es que siempre hemos visto la vejez como un estado de decrepitud, ¿cierto? Y consideramos que la vejez no debe ser eso. Primero que todo, aceptar la vejez, que es un ciclo, como lo dijo una de las personas que llamó, es un ciclo más del ser humano y que debemos aprender a aceptar y a convivir con él. Y tratar de sobreponernos a la imagen, ¿cierto?, de decrepitud, que es que desafortunadamente es lo que nos venden, con la competencia de la eterna juventud o de, desafortunadamente, lo que está muy en boga, medicina anti-aging, ¿cierto? Uh-huh. Yo no comparto esa propuesta porque debería ser más bien medicina pro longevidad. Muy bien. O sea, estamos siempre en contra y el mercado y la publicidad nos está vendiendo el anti-envejecimiento, como si envejecer fuera algo inadecuado. Malo. Y es algo normal, que es parte del ciclo. Primero que todo agradecer y es normal. Doctor, vamos llegando entonces al final de Parihueleando con Vos, vamos sacando unas conclusiones. Lo acaba de decir, envejecer es un ciclo, es normal. ¿Cómo nos podemos preparar o cómo podemos estar más sano cuando somos personas adultos mayores? Entonces ya lo vimos, alimentarnos mejor, hacer ejercicio, estar con nuestros amigos, relajarnos, eso va a hacer que estemos muchísimo más saludables. ¿Qué otros aportes podemos hacer ya para concluir y finalizar el programa de hoy? Pues podemos concluir que el envejecimiento tiene un componente biológico, psicológico, social, fenomenológico. El fenomenológico es la manera como yo me sienta, entonces eso es demasiado importante. Como tú decías al principio, la vieja es la cédula. Entonces, eso es demasiado importante. Y lo otro, definitivamente, la socialización. Los estudios también definitivamente han demostrado que mientras más se socialicen las personas, mientras más compartan eso que hemos llamado en las abuelas a irse a tomarse el té, a irse a tomarse una aromática, a irse a tomarse al... El tintico. Al taller de... Estaba bueno el tintico, William. Estaba excelente. Ahora me dice qué marca es, porque no he podido... Y lo otro, el de costura, sí. Eso es importantísimo. Y nosotros los hombres nos resistimos a eso, ¿cierto? No lo hacemos. Entonces, ¿qué tan importante cuando nuestra mamá o nuestra abuela está yendo al taller de costura, etcétera? Creemos que simplemente están yendo allá a hablar. No, muy bien. Se están socializando y además de eso están haciendo terapia ocupacional. Esa terapia ocupacional que es... readaptar nuevamente los movimientos finos de las manos para que ese cerebro entienda y comprenda cómo estamos envejeciendo. Muy bien, William Vargas, gerontólogo y médico, muchas gracias por haber estado aquí en Parihueleando. Muchas gracias con a vos. Ustedes, Miguel, Natalia y a Luisa. Muy bien, así llegamos al final de otro programa más de Parihueleando con Vos, de 4 a 5 de la tarde. Nos vemos mañana con otro programa más. Muchísimas gracias.